Me acuerdo que un día yo a mi suegra, ya estaba muy mayor, la mamá de Pedro, claro, le dije, oiga, doña Juana, ¿usted se quisiera morir? Y me dijo, no. Le digo, ¿por qué? Ya tenía 80 y tantos años, ¿verdad? Y yo quería saber qué pensaba una mujer de 80 y tantos años. Y me dijo, no, porque ya después no eres nadie, ni eres nada. ¿Por qué, doña Juana? Le dije, ¿cómo se pone a pensar usted eso? Mira, es que ya después, dice, te entierran y ni se acuerdan de ti. De eso. Si hacen un entierro muy lujoso para una persona, es porque esa persona fue importante. ¿Y lo hacen lujoso para qué? Para darle gusto a la persona. ¿Pero cómo le van a dar gusto? Así lo quería ella. No. O le dan gusto a la gente. Hola, desde la cocina doña Rosa Rivera, nos encontramos aquí con un mandilón, digo, está calentando su tortilla el señor porque ya las acabamos de hacer, pero pues se enfrían y él se la quiere comer caliente con sal y con un vaso de leche. Ya lleva dos, entonces... Y están gorditas, miren. Sí, están gorditas. Ay, cabrón. Ya, entonces quería decirles que hicimos unos tacos de carnita, sí, con repollo, aguacate, salsa. Ah, caray, eso sí me interesa. Todos a receta de Kinder, dicen, ¿verdad? Pero bueno, en fin, la hago. Quería darle las gracias primeramente a esta, ¿cómo se llama? A Maggie Puga. Miren los aretes, ahora son unos tamales. El número de teléfono de ella es 619-341-5816. Es que no veo muy bien con estos lentes. Ok, los pueden encontrar en Tacos El Trompo. Llámenle a ella para que le diga todas las clases de aretes que hace. Son de harina de migajón, creo. ¡Qué buen servicio! Entonces estábamos platicando del día de los muertos. Me acuerdo que mi suegra... ¿Me deja decir primero algo a la gente? Ajá. Que lo que me estoy comiendo es una gordita de maíz con sal, bien caliente, que las hizo mi comadre de Sonora. Ancina. ¿Eh? Ancina es. Y me lo estoy tomando con un vaso de leche fría. Así es. ¿Para qué sirve la leche fría? Lo que te dije, Carlos, que cuando anda uno bien tomado, que ya te andas cayendo, te tomas un vaso de leche de 10 onzas, bien fría, con tortilla caliente y sal, y se te va la borrachera. Se va la borrachera. Así que eso es lo que estoy tomando en lugar de agua. ¿De cuál agua hizo? De guayaba. ¿O de guayaba? Ajá. ¿Me lo puedo agarrar para tu go? Ya, yeah, llévatela. A eso se le llama estrategia. En un vasito, a ver, pero traes el vaso, porque luego no traes los contenedores. Hay vasos desechables. Ah, no traes los contenedores. Entonces hicimos tortillas. Hicimos las tortillas porque quise hacer los taquitos así blanditos. Podrían haber sido hechos en manteca, pero no, los quise hacer así nada más que estén blanditas las tortillas recién hechas. Entonces, les digo que estábamos hablando del Día de los Muertos. Me acuerdo que un día yo a mi suegra, ya estaba muy mayor, la mamá de Pedro, claro, le dije, oiga, doña Juana, ¿usted se quisiera morir? Y me dijo, no. Le digo, ¿por qué? Ya tenía 80 y tantos años, ¿verdad? Y yo quería saber qué pensaba una mujer de 80 y tantos años. Y me dijo, no, porque ya después no eres nadie, ni eres nada. Esa es una excelente pregunta. ¿Por qué, doña Juana? Le dije, ¿cómo se pone a pensar usted eso? Mira, es que ya después, dice, te entierran y ni se acuerdan de ti. Y no eres nadie. Ay, doña Juana, no piense eso, le dije yo.
Y yo cuando estaba chamaca, le hice la pregunta a una viejecita, también bien viejita, de ahí del barrio. Doña Viviana, creo se llamaba, la tía de Ofelia. Y era una mujer ya muy viejita. Le dije, oye, Viviana, dicen que se va a acabar el mundo. ¿Te quieres morir? Oh, no, me dijo. ¿No quieres que se acabe el mundo? Me dijo, no, yo no me quiero morir. No querían. Entonces, y es que la muerte es tan natural, ¿verdad? Que pues, lo mismo se iba a jóvenes que adultos, que viejos, que no tiene edad cuando Dios dice es tu tiempo y es tu tiempo. Pero lo que estaba diciendo de eso, si hacen un entierro muy lujoso para una persona, es porque esa persona fue importante. ¿Y lo hacen lujoso para qué? No lo sé, tú dime. Para darle gusto a la persona. ¿Pero cómo le van a dar gusto? Así lo quería ella. No. ¿O le dan gusto a la gente? No. ¿Cómo? ¿Así le dan gusto a la gente? Pero, ah, no, porque después van a hablar y van a decir, mira, no. El cajón que le compraron. Mira, ni flores llevan. Darle gusto a la gente, que a la gente. A la que, familia a la que o a la critica. Gente que. No. Mira. Uno cuando se muere, comadre, haga de cuenta, pues se acabó todo. Ni cuenta se da que le hicieron una capilla, ni se da cuenta que está en un cajón, ni sabe que está en la tierra, ni sabe que lo enterraron en un panteón. Entonces, no sabe uno nada. Pero son. Cuando uno tiene amor por la persona que se murió, yeah, va y la visita, va y le lleva sus flores, va y platica con ella, aunque no esté su cuerpo más ahí, y uno está contenta porque va y la visita y no la tiene olvidada. Porque hay mucha gente que la olvida. Sí. Olvida a su mamá, olvida a sus hermanos, a su padre. ¿Estos son los tacos? Sí. ¡Neta, me lo juras! ¡Qué mira barbaridad! Mira nomás. ¿Está gordo, verdad? Sí, qué sí. Bárbaro. No, y antes quería hacer la tortilla más grande yo. Entonces, por ejemplo, Jenny una vez dijo que ella quería que la cremaran. Al tiempo cambió de parecer. Entonces, uno lo que hace es hacer la última voluntad del difunto, de la persona que se fue. Ella quería un cajón rojo, rojo, porque el color de ella era el rojo, a ella le encantaba. Desde chiquita yo la vestía de rojo. Entonces, como no hallaron rojo, hallaron un morado, un guindo. ¿Y qué hicieron los muchachos? Lo rasparon y lo pintaron rojo, como ella lo quería.